Nos conectamos, abrimos ventana con Daniel Pedreira, él es analista político independiente, también profesor en Florida International University. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Hay un ganador? El tema del ganador, no solo en este debate, sino en cualquier debate, es muy subjetivo. Depende de lo que se mira, si se mira el estilo, si se mira el contenido, el tiempo que uno, un candidato habla más o menos que otro. Yo creo que en general se puede decir, en cuanto a ganador, dirán las encuestas, pero creo que Kamala Harris tuvo un debate más firme, un mensaje más claro que el de Donald Trump anoche. Ahora, en cuanto a cómo medir si quién fue ganador o quién o no, dirán las encuestas que quizás ya están saliendo y en los próximos días saldrán a ver si hay algún cambio en las encuestas de la elección en general en cuanto a la intención de votos. Pues sí, bajémoslo a algún detalle. Por ejemplo, si comparamos con el debate de junio, hubo mucho ataque a Biden por parte de Trump. Aquí vimos a Trump más a la defensiva, ¿no? ¿Por qué cree que fue eso? Bueno, creo que ya viendo no solo el debate anterior con el presidente Biden, sino viendo también todos los debates que él hizo cuando salió electo presidente, e incluso cuando perdió la elección hace casi 4 años, ya se sabe más o menos el estilo de debate de Donald Trump. La vicepresidenta Harris en sí había tenido algunos debates con los precandidatos demócratas cuando las primarias, cuando se postulaba en el 2020 para presidente, tuvo debate como después como candidata a vicepresidente, pero no tenía tanto debate. Entonces ya, o tanta experiencia pública con debate. Entonces ya, como Trump tenía tanto debate, o sea, cualquier persona preparándose para debatirlo podía ver esos debates y ver cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles y prepararse para entonces ver cómo hacerlo reaccionar de la forma que uno quiere. Entonces, en el caso de anoche, yo creo que sí. No, iba a decir precisamente, habla de la vicepresidenta, dijo varias veces, yo no soy Joe Biden, pero ¿en qué se diferenció realmente de él? ¿Logró diferenciarse del presidente? Anoche no necesariamente. Yo creo para algunas personas, y lo digo porque tuvimos un evento con estudiantes que vieron el debate, después les preguntamos precisamente esa pregunta, y algunos dijeron que se diferenció en puntualizar un poco más algunos puntos de política y su diferencia con Joe Biden, o quizás aclarar los puntos un poco más. Pero creo que esa es la gran tarea de ella, o una de las grandes tareas de ella de aquí a noviembre, o incluso antes, porque hay votación anticipada en algunos lugares, es precisamente diferenciarse de Joe Biden. Obviamente, la edad, el género, etcétera, es una diferencia, pero más allá de eso, diferenciarse en la política y en el mensaje para los próximos 4 años. ¿Ese apoyo de Taylor Swift que comentábamos cambia algo? No creo. En el sentido de que muchas de las seguidoras, y digo seguidoras porque la mayoría son muchachas muy jóvenes, son de edad que no pueden votar, o sea, son menores de 18 años, por lo cual no tienen el voto todavía. Pero sí, si se entusiasma un sector de esa fanaticada de Taylor Swift, esas jóvenes sí tienen acceso a las redes sociales, o sea que el mensaje de Harris y especial, y vamos a ver Taylor Swift si hace alguna aparición pública en el marco de la campaña de Harris de aquí a noviembre, eso puede replicarse en las redes sociales y quizás esa señal llegue no a la fanaticada de Taylor Swift necesariamente, pero a sus padres, a su entorno, que bueno, quizás tengan alguna influencia, o a lo mejor ya estaban predispuestas a votar por Harris, pero tengan aún más motivo o motivación por la cual votar por Harris. Profesor Pedreira, gracias.